Aquí comienza La Combinación Perfecta TV. La Combinación Perfecta TV. Tercera temporada. Por Delco Imagen. Noticias, entrevistas, entretenimiento. Quédate con nosotros y pasa un momento genial. Con ustedes, sus conductores, Toto y Facu. ¿Videollamada? Ah, ya estamos. Bienvenidos a todos. Nos largó de una. ¿Qué número de programas este, amigo Mauro? ¿11, 12, 13? El 15 de la tercera temporada del estudio, el que no estamos en Termas. El 12 acá, porque estuvimos desde Termas, ¿no es cierto? Y ahora estamos desde acá, desde el estudio, el número 12 ya acá. Bueno, bienvenida, le damos ya la bienvenida a nuestra invitada, ya la habíamos anticipado, Verónica Fernández, que es recién, ya le acaban de otorgar... Acaba de asumir el cargo de vicedirectora. ...del Centro de Capacitación MB en Basavilbaso. Mirá abajo, ¿eh? Ya está. Te pusieron bien el nombre, re bien, ¿eh? Menos mal que no escribieron. Bueno, bienvenida, pero... Hola, bienvenida. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien. Bueno, vos locutora, vos locutora. Yo hasta le voy a proponer para que esté, viste, la voz atrás en off. Ella, ajá, bien, me gusta, bien. Me gusta. Bueno, pero bienvenida, queríamos tener un ratito. El otro día hablamos con Mirta ya es parte de la casa, así que hablábamos, tuvimos una nota con ella, pero también queríamos un poquito más expandir la idea de lo que hoy es el Centro de Capacitación, que está en un nuevo lugar, comodísimo, lindo, con otras capacitaciones interesantes que se han sumado. Y queríamos saber, porque cuando habíamos hablado con Mirta, todavía estaba abierto, había lugar para nuevas, si querían sumarse algunos más. Bueno, queremos hablar de todo eso y algunas cositas más. Bueno, de MB Spa Kit, que estuvo en Termas y está en Termas. Exacto. También. Toda idea de esa. Sí, ella, viste, está atrás, pero es... Exacto. La ideóloga. ¿Eh? Bueno, chicos, les cuento más o menos un poquito del tema. El Centro de Capacitación MB, este es el segundo año que está funcionando en Basavilbaso, ahora está en calle Uchitel, enfrente a la plaza. Así que bueno, ya se largaron todos los cursos, comenzaron todos en marzo. Hay curso de maquillaje, automaquillaje, maquillaje artístico, masajista. Está el curso de reflexología, yoga para niños, que es muy novedoso, está muy bueno. El instructorado de yoga para niños está bueno, lo estoy haciendo además. Así que también tenemos, bueno, hay un poco de todo, depilación, son en total 8 cursos. Ah, bien. 8 cursos, ya arrancaron, como les decía, arrancaron en marzo, así que... Si bien todavía hay lugares, por ejemplo, en maquillaje, hay mucha demanda, entonces por ahí la idea es abrir otro nuevo horario y otro día, el día viernes, hacer un nuevo curso de automaquillaje. ¿La gente se puede seguir anotando o los que ya arrancaron ya tienen que esperar una nueva tanda? Claro, en realidad hay algunos cupos que ya están llenos, como por ejemplo, masajista, ya está completo, son muchísimos chicos. ¿Le gustan los masajes y cuánta gente le gusta hacerlo. Capacitarse sobre el masaje? ¿A vos te gusta que te lo hagan o hacerlo? Me gusta que me hagan el masaje. Sí, está bueno. El masajista tiene el espíritu y el alma de masajista y las manos mágicas, ¿viste? Ni hablar. Sí, totalmente. Es un don también. Sí, un don. Sí. Mirta. Ella tiene manos mágicas. Es algo tremendo. Sí. El día que vino en ese masaje me dormía. Después, si tenés imágenes, vinieron acá. No sé si sí, viste recuerdo. Fue recuerdo tremendo. Que estuvieron haciendo una demostración acá de masaje. Estuvo muy buena. Necesitaban 3 manos para agarrar todo esto, pero igual. Estuvo muy tremendo. No, en masajista hay muchos chicos anotados. Lo que pasa que también es un curso que tiene mucha salida laboral. Claro. Hoy en día, chicos, los masajes son fundamentales. ¿Quién no necesita un masaje hoy en día? Toda la gente está contracturada. Sí, tiene que ser parte de la vida. Tal cual. Lo que se está tratando, lo que se está luchando ahora es la ley de masajistas profesionales para tratar de tener en Entre Ríos la aprobación y a nivel nacional también una asociación que avale a los masajistas y esteticistas, ¿viste? Está bien. Así que se está tratando de hacer eso. Tiene que ser obligatorio, por ejemplo. Porque es como una cuestión de salud hoy por hoy el tema grandes, de los masajes. Empresas grandes, que vos digas, bueno, por lo menos una vez a la semana la empresa tiene que hacerse cargo de que todas las personas, todos los empleados vayan y se hagan masaje. Tal cual. O tener una persona de masajista para que los empleados cuando lo necesiten, lo requieran. Igual que, por ejemplo, el curso de yoga para niños.
Para las escuelas es genial, chicos, el tema del yoga para niños. Es fantástico. Lo que pasa es que no se incorpora, no hay cultura todavía. Exacto. Pero el instructorado del yoga para niños. Y vos lo podés hacer de manera privada y tenés distintas edades, ¿no es cierto? Tenés grupitos que van desde los 3 a los 6 años, grupos de 7 a 9 y para más grandecitos ya de 9 a 13 años. Hasta 13 ya sería yoga para niños. Para niños. De después ya, ¿qué beneficios tiene el yoga para niños? Bueno, el tema del yoga para niños tiene muchísimos beneficios. El tema de la concentración, el tema de la autoestima, el tema del respeto, del ejercicio, de la respiración. Los chicos se calman un montón. Es impresionante. Con una cachetada, ¿no? No, chicos, no funciona más eso. Tiene que ser yoga. Ahora es medio atrasadito, entonces. Sí, no, ahora es todo yoga. Yo todavía le pegaba con la tabla. Pero está muy bueno. La verdad que es novedoso y está muy bueno el instructorado de yoga para niños. Si bien arrancó en marzo, por ejemplo, hoy comenzó una chica que quería comenzar a hacer el curso y ya iban dos clases, así que se puso al día. Y comenzó. Bien. Puede todavía. Para y en realidad, en ese sí, porque todavía hay cupo, ya te digo. En el de masajista no, porque son más de 70 alumnos, así que ya está. ¿Todos en el mismo turno están? No, tienen repartido en dos días. Los días martes tienen tres turnos, tres horarios distintos. Claro. Y los días miércoles tienen dos horarios distintos también. Sí, bien. Pero bueno, depilación también ya está bastante completo, quedaría lugar por decirte en reflexología. Tengo que depilar unas partes que están bien. Necesitan modelos para depilar. Necesitan Dios, modelos, chicos. Gracias, ahí está, Vamos. Te avisamos cuando. Otra cosa, nosotros somos los modelos ustedes exclusivos. Ustedes son los modelos exclusivos del centro de capacitación MB. De los masajes, Toto, seguro. De los masajes. El año pasado no, porque no hubo, pero el año anterior. Bueno, pero ahora te sumamos a vos para depilación. Vamos, sí. dale, como, si se puede hacer en vivo, Facu, sería genial. Lo voy a pensar. Bueno, chicos, sí, bueno, hay de todo. ¿Cuántos alumnos hay en total entre todos los cursos? Son más de 100, no recuerdo exactamente cuántos son, pero son más de 100 chicos. Y la verdad que está bueno, tiene mucha salida laboral, es el segundo año. Los que terminaron la otra vez, todos. Todos están trabajando y además también la idea a futuro, a corto plazo, es seguir capacitando a los chicos, ofrecerles nuevos talleres, ¿entendés? Para que poder... no quede, digamos, solamente en la capacitación inicial y siempre, salir a trabajar. Siempre hay cosas para ofrecerles, talleres nuevos, cosas nuevas para hacer. Es como la peluquería, ¿viste? Que siempre el peluquero tal se está cual. Renovando. Siempre porque tenés que ir modernizándote, aprendiendo distintas técnicas, aprendiendo a usar distintos productos, a usar todo, de todo. Pero MB Spa Kid, que ha sido una novedad en el verano, en Termas. Que único, porque mirá que nosotros recorremos por ahí con los viajes de distintas termas y nunca lo había visto. Es el primer spa para niños que hay dentro de un complejo termal. La verdad es que nosotros teníamos, Mirta, ustedes que ya la conocen, Mirta Brumati tiene el spa en Terma de Basavilbaso, MB, hace 10 años. ¿10 años ya? Sí, 10 años. Este año se me ocurrió a mí, les propuse a los chicos de Terma, al señor Fabio May, al presidente, al señor Carlos Fernández, le propuse poner un spa para niños. Carlos, el spa kids. Difícil de convencer. Sí, le costó un poquito dar el sí, pero bueno, lo logramos. Ahí está, mientras hablamos con vos, estamos viendo imágenes. Bueno, ahí está el spa kids, tal cual, es hermoso, es un lugar para los chicos. A los chicos les encanta, ustedes no saben cómo disfrutan, los chicos sienten que es su espacio, que es su lugar. Que no es solamente que le haces masaje, sino que... No, tenés de todo, Ellos entran, se les hace un sedativo de pies, después se les pone la bata, se les hace masaje hasta donde les llegan las batitas a ellos, en las piernitas y en los bracitos. Sí. Hay después un protocolo pasan a para una, eso, claro, también. Pasan a una colchoneta masajeadora donde se les hace la colchoneta, los masajea, la colchoneta sola. Ellos se súper relajan ahí. Se les pone música relajante, después también hay distintos paquetes, podemos incorporar maquillaje, peinado, uñitas, a las nenas les encanta todo lo que es maquillaje, uñas, peinado. Y de la gente, de los chicos que han pasado por el Spa Kit, ¿qué porcentaje es de afuera, de ciudades grandes quizá, y qué porcentaje es del pueblo? Y un 80%, 85% es como afuera. Que está más arraigado este tipo de cosas en ciudades grandes. Sí, totalmente. Yo lo que acá no, acá...
quiero y que siempre resaltamos acá es que hay que la gente se tiene que animar. Claro. Pero no solamente animar, porque no es nada malo, todo lo contrario. No saben lo bien no que lo es conocen, una inversión. Tal para cual, el no cuerpo, lo conocen. Para la mente. Nosotros siempre los invitamos a los nenes cuando se acercan, los invitamos a que pasen y conozcan. Claro, para que sepan lo que es, ¿viste? Sí, sí, sí. Que pasen y conozcan. Y bueno, y además por ahí decirles también a la gente de Vaso y de alrededores que nosotros siempre apostamos a nuestra ciudad. Siempre Totalmente. Estamos tratando de apostar a hacer cosas acá. Si bien yo vivo en Concepción del Uruguay, mi corazoncito está acá en Vaso Bilbaso y siempre trato de traer proyectos nuevos o de traer ideas nuevas y tratar de hacer cosas acá para la gente de acá, con la gente de acá. Y bueno, sí, está bueno. Está no, bueno. La verdad que excelente. Como vos decías, nos pone muy contentos la cantidad de gente que se quiere capacitar. Sí, eso está buenísimo. Lo que pasa es que también hay una realidad, hay una necesidad de trabajo, sí, sí, hay sí, mucha sí, necesidad sí, sí. Y este tipo de cursos te ofrece una salida laboral rápida. Uh-huh. Los chicos se reciben y pueden salir a trabajar con poco, digamos, con una camilla, con un par de toallones, con un par de cremas, ya pueden estar trabajando. Es no una salida laboral su, barata. No tienen que tener su, ¿cómo se dice?, su lugar, sino que pueden ir a las casas, o sea, sí, a domicilio. También. ¿Salen con un título? Sí, salen con un título habilitante, si bien, como te decía yo, hoy les explicaba, no está reconocido a nivel provincial, ni siquiera a nivel nacional está reconocida, no hay una ley que avale a los esteticistas. No pasa, pero con ninguno en realidad. No, con ninguno. No hay una ley que avale a los esteticistas y a los masajistas a nivel país. ¿Sí? Porque el tema de los kinesiólogos por ahí te frenan bastante, es que no quieren que se les metan los masajistas a los kinesiólogos. Decirle a los kinesiólogos que perdieron por goleada ya. Claro. porque los masajistas están agarrando formalizarlo, pero sí, salen con su título habilitante, salen con su carnecito para poder trabajar, con su título de masajista profesional y salen con los conocimientos necesarios. Los cursos también todos, salen con su título. Por supuesto, todos. Y ya te digo, hay desde depilación, maquillaje artístico, yoga para niños. Uh-huh. O sea, vos son podés todos trabajar. Son todos profesionales los que están ahí. Sí, sí. Y los que dan los cursos, sí, excelentes. Son todos excelentes. ¿Son de acá, no? Sí, la mayoría son de acá. Ah, la mayoría son de acá, sí. No me quiero olvidar de nadie, pero está bueno. Está yo Germán, no me quiero olvidar. Está Germán Cristani, que da maquillaje. Patricia Yut, que da yoga para niños. Bordet, ¿cómo se llama? No recuerdo mucho los... Sé cuál decir, pero... Sandra As, que hace Sandra depilación y hace belleza de manos y pies con uñas... semipermanentes, Mirta Brumati, que es la masajista. La cacique de la tribu. La cacique de la tribu. La jefa. La jefa, esa es la jefa. ¿Qué va a invertir todo lo que está juntando con pala la amiga Mirta? Y ella siempre lo reinvierte. No, lo reinvierte, es verdad. Siempre la jodemos. Ella dijo algo que es real. Ellos están reinvirtiendo en Vaso Bilbaso. Nosotros siempre apostamos, la verdad se que va a ver a futuro. El Spa Kids requirió de una inversión importante y a decir verdad, fue una temporada atípica, especial. Fue una temporada ni especial. Hablar. No es que trabajamos con el Spa Kids, pero nosotros pero seguimos apostando apostar, igual. Está bueno apostar, ser los primeros, como decían, en termas. No hay chicos. Yo nunca lo conozco, la primera vez que lo veo, realmente. No hay en Federación, no hay en Villa Elisa, no hay en ningún lado de Entre Ríos. El Spa Kids es único, de verdad. Tienen que acercarse y conocerlo porque es hermoso para los chicos en termas de Vaso Bilbaso. Bien. Sí. Pero, bueno, recordanos cuáles cursos todavía hay cupos. Eso una. Y cómo la gente se puede inscribir. Bien. O, buscá pasta, si vos podés, la dirección exacta, dónde está ubicado en la publicidad, dónde está ubicado. Uchite el 260. Bien, ahí lo tenemos. Bien, está en Uchite el 260. Bien, en Uchite el 260 pueden pasar e inscribirse ahí de lunes a viernes a partir de las 14 horas. Ya está abierto el centro de capacitación. Quedan cupos todavía disponibles en maquillaje porque se quiere abrir un día nuevo y un horario nuevo. Quedan cupos, por decir, para esta semana nada más, chico, porque ya después arranca abril y ya se va un poco más lejos, entonces hay que esperar que se reabran. Pero cupos en podoestética, en maquillaje, en reflexología y creo que en yoga para niños quedaba todavía algún que otro lugar. Lo demás hay que esperar que se reabra. Que se reabran los cursos. ¿Los cursos duran un año? No, tenés distinta duración. El de masajista dura 9 meses, el de maquillaje dura 3 meses, con la posibilidad después hacer 3 meses más con maquillaje artístico. Perfecto. Porque ahora se está dando automaquillaje y maquillaje social. Después, la posibilidad de 3 meses más para hacer maquillaje artístico. Perfecto.
De ya sale de, con dos títulos en un año. Sí. ¿Ni hablar? Sí, 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 tal cual. Bueno. Y bueno, y para inscribirse, el celular de Mirta, que es 03445-154-54-794. Perfecto. Bueno, los costos de los cursos son de 1.500 pesos por mes. Y son accesibles. ¿Sí? Sí, hoy por hoy, chicos, 1.500 pesos es una consulta con un psicólogo. Totalmente. Sí, totalmente. Entre un psicólogo te haces un cursito y salís trabajando. Consulta, un dentista que lleva a mi nene hoy. ¿Viste? Ajá. Sí. También. Y ni hablar si tenés que hacer un arreglo. No, porque de tres Lucrecia para arriba no erra. Sí, bueno. Bueno, pero la verdad que te agradecemos por esta visita. No, espero gracias que te haya sentido cómoda. Fíjate cómo te hemos recibido ahora en el corte. Espectacular. Podés probar. Queremos mostrar esto, por favor, antes de ir al corte, Mauro, la picada que vamos a compartir acá con nuestros invitados. Mientras yo le pregunto... Excelente. Dale. ¿Más varones, más mujeres en los cursos? Vos sabés que van muchos varones y siempre... Ahí estamos viendo la picada mientras tanto. Siempre van más mujeres también, ¿no? Bien. Será, pero muchos varones, por decirte, 60% mujeres, 40% bien, varones. Bien. Nos vamos empoderando. Sí, ahora nos vamos empoderando. Estamos volviendo. No, pero los chicos también se animan a hacer cursos de masajista, más que nada. Lo que pasa es que después también se va a dar mejor masajista mano, deportista. ¿El hombre o la mujer para el masaje? Ay, chicos, qué difícil esa pregunta. Viste que dice a veces que vos en las películas hay muchos hombres haciendo masaje. La verdad que no, tendría que probar de vuelta para acordarme quién tiene mejor mano, ¿no? Tendría que probar de vuelta. Después les digo, para la próxima entrevista bueno, les cuento. Lo que comprometemos es que si hacemos todo protocolar bien acá, con buenos protocolos, es que traer de nuevo a Mirta y a Alejandro. Yo me cubro con alcohol en gel, no tengo problema. Por favor, cubro con alcohol en gel. Bañen primero con alcohol en gel y después hacer acá. Sí, estaría genial. La verdad genial. Que fue excelente cuando vinieron. La verdad estaría que genial. Primero que nos relajamos de una manera tremenda. Casi me duermo. Y segundo, estuvo genial. Fue un programa excelente. Podemos repetir, podemos coordinar con Mirta para repetir. Ni hablar. Y algún tipo de maquillaje, ¿por qué no? También. Germán es un genio, chicos. Germán es un genio. Totalmente. Excelente lo que hace. Bueno, estuvo Verónica Fernández acompañándonos en esta primera parte del autoproclamada vicedirectora del Centro MB. Te agradecemos, Vero, y la propuesta que nos tenés, porque es doctora, también abogada. Vamos a capaz tenerla a futuro con nosotros. Bueno, cómo no, encantada. Un placer. Y haciendo las publicidades también. Espero que nos tenga. Sí, espero que. Bueno, que sea así. Y que puedas venirte. Bueno, cómo no. Vos que un placer. Que siempre tenés el corazoncito en base, te vamos a probar. Bueno, dale. Cómo no, con gusto. Vero, muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido cómoda. Sí, genial. Vamos a una pausa y estamos de nuevo. Ya estamos con la minivan. Los chicos, te invitamos que te quedes un ratito a bailar. A verlos, a escucharlos. A los chicos desde Villaguay que se vinieron, ya están preparados ahí. Una banda muy reconocida y muy conocida. Han estado en distintos lugares, han recorrido toda la provincia. Distintas partes del país hoy están con nosotros. Le agradecemos al amigo Maxi Fracaroli que nos hizo el contacto. ¿Nuevo representante de artista? ¿Nuevo amigo Maxi? Con ellos ya se. Le estás arrechando el piso a Darío Mesa. Bueno, sí. Se autoprogramó. El vicedirector de representantes. Nada, es una cosa lo de Maxi. Ahora estamos. Le arrechó el piso a Darío Mesa. Sí, vamos. Un corte y estamos de nuevo. Doctora Georgina Goudard, abogada previsionalista. Jubilaciones, pensiones por fallecimiento, retiros por invalidez, PUAM, moratorias, reconocimiento de servicios, trámites de monotributos, reajuste de haberes. Es importante que te asesores con un profesional. Quedamos a su disposición para consultas. Teléfono 342-51-25947. Doctora Georgina Goudard, abogada previsionalista. A los locos se les da la razón. Y en Basavilbaso, la razón la tienen los locos de la carne. Acércate a calle Uchitel 480. Encontrarás calidad, la mejor atención y super precios. Embutidos de elaboración propia, carne vacuna, pollo, cerdo y más.
Ya es sabido que la mejor opción son estos locos. Carnicería Los Locos de la Carne. Calle Uchitel 480, frente al Banco Entre Ríos. Y no te olvides que vas a encontrar todo tipo de achuras y parrillada en nuestro local. Claudia Pereira, maestro mayor de obra. Matrícula número 62824. Gasista matriculado de primera categoría, número 2609. Planos de proyecto de obra nueva, ampliaciones, modificaciones, habilitaciones de negocios, instalaciones eléctricas, de gas, conexión de agua y cloacas, certificados de pilares, bajada de luz. Acércate a nuestra oficina en calle Ramírez 723 o comunicate al 3445 45 77 45. Claudia Pereira, maestro mayor de obra. Una buena decisión para tu obra. Gaviró Supermercado, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. También encontrarás distintas ofertas para que tus compras sean más económicas y te rindan más. Gaviró Supermercado, en Neira y Ramírez, Baza Bilbaso, el lugar de los mejores precios. En Despensa Santa Ana encontrarás artículos de almacén, gran variedad en bebidas, leña, carbón, gas envasado, todo en pollo, chacinados, lácteos. Consulta siempre por nuestras promos semanales. Aceptamos tarjeta alimentar, tarjeta de crédito y débito. Despensa Santa Ana, en Avenida Urquiza 85. Atendida por sus dueños, Cristian y Laura. Despensa Santa Ana, frente a la Iglesia Católica. Una nueva sensación llegó a Baza Bilbaso. Yo Heladerías. Más de 60 cremas heladas te esperan en el centro de la ciudad. Yo Heladerías. Todos los días, abierto desde las 10 de la mañana hasta pasadas las 12 de la noche. En Yo Heladerías podés probar los más exquisitos helados y también podés disfrutarlos en tu casa. Envía un WhatsApp al 3445 451614 y te lo llevamos a tu domicilio. Yo Heladerías. Yo Heladerías. Palitos, postres, tortas heladas, bandejas de 500 gramos y potes de 1,5 kilos. Yo Heladerías. Algo más que cremas heladas. En Uchitel 473. Yo Heladerías. Yo Heladerías. La nueva sensación en cremas heladas. Dimol Muebles, fábrica de muebles a medida en madera y melamina. Amplia gama en herrajes nacionales e internacionales. Mesadas en mármoles, Silestone y granitos naturales a medida. Más de 15 años nos avalan. Comunicate al 3445-47-1231. Baza Bilbaso, Entre Ríos. Dimol Muebles, estilo y vanguardia siempre.
Ahí estamos. ¿Estamos? Está como borroso eso. ¿Sale borroso? Dame que sale medio borroso. Pasale la mano para adelante nomás. Dos, tres. Magia. Pura magia. Más despacio, despacio. Más despacito. Ahí está. Impresionante. Ahí está. Pura magia. Bien. Ah, tiene micrófono y todo. Yo no sé si ellos... O sea, en lo que él habla va a salir allá. ¿No ahí cierto? se puso otra vez borroso. Se puso borroso de nuevo. Tenemos el enano, el hamster de la cámara se muere. Ahí está, ahora sí. Mirá, qué estudio le preparamos a los chicos de la minivan, ¿eh? Bueno, bienvenidos, están en el chicos. Estudio Nos 60. Presentamos a la minivan que está en el estudio número 63 del canal. A Bochi, a Marco. Vayan levantando la mano, chicos. Bochi, vino Bochi. Sí. Marco. Presente. Cristian. Gabriel. Ahí están todos los chicos de la minivan. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Sé que han hecho un esfuerzo tremendo para poder estar hoy con nosotros. Vinieron más a pasar por esa ruta. Me imagino que fue un esfuerzo complicado. Está detonada la ruta. Les agradecemos un montón, de verdad, por haber estado podido estar hoy con nosotros. Bueno, chicos, ¿hace cuánto estaba formada la banda? La banda tiene casi 3 años. Ajá. Los primeros... El primer tiempo sonando y trabajando bastante bien, después, bueno, la pandemia hizo que ese año fuera, estuvimos ahí muy, muy tranquilos y ahora tratando de salir nuevamente. Bien. Bien, perfecto. La minivan que la pueden encontrar en distintas redes sociales, ¿cómo la? A ver, ¿cómo en es? En Instagram, la minivan oficial, en Facebook y en el canal de YouTube. Perfecto. Bien, todos como la minivan. Exactamente, todos como la minivan. Perfecto. Bueno, la verdad que hemos estado viendo... Y ahora TikTok. ¡Ah, ¡Apa! Bien! Muy bien, chicos. Bien. ¿Y quién es el más tiktokero de los cuatro? El tiktokero. Él va con todas las redes. ¿Eh? Él maneja todas las redes. Hay uno que se encarga de las redes. Él es Marco. Sí, nosotros che. No lavamos la mano, hace todo. Bien. Bueno, chicos, la verdad que sí, como decían recién, a todos les tocó el tema de la pandemia muy de cerca. Lo hablamos fuera de aire recién con ellos y no les fue fácil, como ninguna de las bandas. Y músicos estuvieron parados mucho tiempo y bueno, ojalá de a poco pueda resurgir todo nuevo y pueden ¿Ya estar... han tocado? ¿O no la, todavía no se ha activado en Villaguay? Allá me parece zona, que está más complicado que acá. Está más complicado. Sí, por acá ya como que ya empezaron algunos artistas a andar, a hacer los bares. Nosotros tocamos para la fiesta, hicimos un show ahí, pero después no muy tranquilo. Bien. Bueno. Excelente. No, está en mute. Lo que suena es el... ¿cosa? El parlante. Chicos, ¿qué estilo tiene la minivan? O sea, fuera que nosotros los conocemos, lo hemos visto por redes sociales, todo, pero cuéntenle a la gente, en el caso que, bueno, alguno quiera contratarlos para fiesta privada, para algún evento, ¿qué estilo tiene la minivan? Sí, digamos cumbia, tratamos de hacer lo que está sonando. Bien. Tenemos un estilo propio, una base, algo que salió digamos, de nosotros, un estilo propio donde llevamos cualquier sea que el tema que esté sonando, ya sea Camilo, un reggaetón, una cumbia moderna, lo hacemos a nuestro estilo y siempre tratando de sonar justamente con esos temas, ¿viste? Bien. Está escuchando la gente. ¿Y tema todos cover o tienen temas propios? Por ahora todos cover, sí. Bien. Nosotros justamente esta semana tuvimos una banda acá local que se llama Alu y hablamos justamente de ese tema, ¿no? Uh-huh. Que creo que hoy el tema del cover, ellos acaban de sacar un cover, los chicos de Camilo. De Camilo. Excelente. Uh-huh. Lo subieron a las redes también y creo que los covers es justamente para enganchar a la gente, para tenerlos. Exacto. Y es algo seguro, ¿no es cierto? Digamos, para poder tenerlos y que, bueno, todos acompañen la letra que es conocida, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Vamos a ir a una primera parte. Ya tenemos el cuestionario de preguntas. Las en bravas. Un ratito que va una pregunta para cada uno, así que chicos, ahí, van a tener que dar. Bueno, viene ahí, porque ya me dijeron. Claro. Sí, no. Va una para cada uno. Es un test psicológico. En base a lo que respondan, vamos a saber cómo andan. ¿Cómo están? Chicos, claro, sí. ¿Están para irse al borda o no? Che, vamos a saludar antes que empiecen a las casas comerciales rápidamente. Dale. Que nos acompañan a la Municipalidad de Villa Mantero. Estamos saliendo en vivo desde Villa Mantero.
de Basavilbaso, gracias Edward Season Han, gracias Thanos, taller dedicado a la electricidad y mecánica de tu vehículo, gracias Óptica MG, gracias Marcos Gas, gracias Vivero Madre Tierra de Villa Mantero, gracias a Despensa Santa Ana enfrente de la Iglesia Católica, gracias al Gran Porcino, gracias a Dimol Muebles, gracias a la gente de Gaviró Supermercado, Facu. Gracias Los Locos de la Carne en calle Uchitel 480. Gracias a Yo Heladerías con más de 60 variedades de helado en calle Uchitel 473. Gracias Municipalidad de Basavilbaso, gestión de Hernán Bessel. Gracias a La Valija de Tendencias de Cintia Maneiro que está en Villa Mantero. Gracias Fiambrería El Sueño, que ya la saludamos. Nos viene tremenda picada en calle Alem y Urquiza, local número 3. Los chicos han probado ya, probaron algo. Sí, probaron. Espectacular. Gracias Rosenthal Tour. Gracias a Fruita Centro Estética, Marianela Velázquez, Villa Mantero. Gracias Delicias de la Huerta, de Aide Haas. Gracias SG Aberturas. Gracias Claudia Pereira, maestro mayor de obras. Gracias a Lo del Gringo, cancha de fútbol 5, cancha de pádel y salón de fiestas. Gracias Duilio Claret, el remis de al amigo Miguel Bloque. Gracias a MB Spa, que estuvo con nosotros, la amiga Vero, que está en Cayuchita el 260. Y gracias a Georgina Gudar, abogada. Bien, vamos a ir a la primera parte con los chicos. Ahora vamos a hacerlo disfrutar a la gente que está del otro lado. Queremos escuchar un poco de música. Está la gente de Villa Mantero en vivo mirándonos, la gente de Basavilbaso en vivo. Estamos también por YouTube. Amigo, ¿los escuchamos a los chicos? La primera parte, entonces, ¿con qué nos vamos a deleitar en esta primera? Vamos con el primer tema. A ver qué sale. Vámonos más. Arrancando los primeros de brazo. Thank you.
Centro. Impresionante, excelente. Bien, la verdad, excelente. Estábamos esperando las preguntas que íbamos a hacer. ¿Cuál era la más áspera? Sí, no, no, obvio. Bien, excelente. El representante. Bueno, díganos, esta noche van a estar, después de acá van a estar en dos lugares más acá en Basavilbaso, para los fans. Estamos para los fans ahí con el Lumas y la radio. Bien, la radio. Haciendo un acústico ahí. Bien. Qué bueno, eso van a estar. A media máquina, ¿no? Sí, no es más a media máquina. Ah, bien. Maxi, esta noche tu programa desde las 21. 21:30 van a estar ellos fuera de control en el programa de Maxi a las 21:30 en FM Centro y después a las 23:30 ya estarían en Estación Restobar. Es así. Impresionante. Hoy lo que van a hacer seguramente van a comer bien, van a disfrutar. Vamos a comer. Van a hacer una gira interesante aquí en Basavilbaso y ojalá que, bueno, la gente fuera de que muchos los conocen, yo vi que hay músicos de acá de Basavilbaso que los conocen a ustedes y compartieron su foto cuando nosotros compartíamos. Seguramente. Y bueno, que la gente los conozca y los pueda tener también en cuenta para eventos y para fiestas. Desde Termas también me dijeron que los van a tener en cuenta para la primera fin de semana de abril. Así que bueno, eso no sé cómo están para el fin de semana largo de mayo. ¿El de abril o el de mayo? Pues no. El de abril es Semana Santa, los primeros días. Ah, entonces... 1 y 2 de abril es Semana Santa. Ah, bien, bien, bien. Entonces el fin de semana de abril tiene que ser. Los van a tener en cuenta, me dijeron. Así que bueno, chicos. Han recorrido muchos escenarios. Sí. Locales, seguramente, de otras provincias. ¿Le ha tocado compartir escenario con alguna banda, digamos, que tenga capaz un poco más de renombre? Sí, me acuerdo ahora ahí con Damas Gratis. Wow. Ah, bien. En un boliche, ¿de dónde, Marco, ayúdame? De Galaz. Ah, bien. La Usina. ¿Tuvieron la oportunidad de cruzarse, ¿tuvieron con compartir algo? No, no, no. Creo que esa noche ellos arrancaban ahí, tocó temprano ahí. Ah, bien. Legano y nosotros llegamos. O sea que Damas Gratis era la banda soporte de ustedes. Claro. Bien, 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 bien. La noche ahí. Sí. Estos y son... después ayudó a Marco con un hombre. Ajá. Con Yerba Brava. Oh, qué lindo. Bien. Qué lindo. Chicos, y por ahí, como estilo musical, fuera de que ustedes hacen cumbia o lo tropical, ¿hay alguna banda que admiran, digamos, a nivel nacional, que les guste y que todos estén de acuerdo y digan, che, esta es nuestra banda a seguir? Y creo, bueno, nosotros escuchamos medio variado lo que en los gustos personales, digamos, yo escucho más santafesino. Ajá. Ajá, bien. Bien. Todo lo mismo. Más o menos. No. Variado, pero yo voy por ahí, ¿verdad? Horacio Guaraní dice acá en la esquina que es mucho, es muy fan. Vienen de. Lo imita Horacio Guaraní seguido, dicen. ¿Vienen de familia músico alguno o no? ¿Todos agarraron acá? Acá tiene el padre músico, guitarrista, cantante. Bien. Genial, Los otros, improvisados. Arrancamos ahí improvisando. Bien, generalmente tiene alguna descendencia de músicos, pero... Nuestros papás eran conductores. El mío de máquina, porque era ferroviario. Y bueno, el Paco de fútbol, qué sé yo. Che, bueno, chicos, la verdad que excelente poder tenerlos acá. La verdad que es una buena oportunidad. Nosotros siempre hablamos de que tenemos... traemos todas las semanas alguna banda, algún solista para poder charlar y no solamente charlar sino que compartirlo con la gente que está ahí del otro lado, mucha gente que, como ustedes hablaban, que está encerrada, que no sale y que lo mejor que puede hacer es poder pasar un buen momento y que ustedes lo hacen posible. Se hicieron casi 70 kilómetros y van a hacerse 140 kilómetros entre ida y vuelta. ¿Sabes qué bien? Contaste bien. A Villahuay. 70 más 70. ¿Todo bien? Sí. Bien, bien? Bueno. Y la ruta complicada. Yo sé que no ha sido fácil. El tema despacito, iban escuchando de Daddy Yankee y Luis Fonsi. Bueno, la primera pregunta es para el amigo que habla. ¿Vos sos Bochi? Exacto. Bueno, Bochi. Te voy a hacer una pregunta que anoche en producción en casa me la hizo mi hijo y te lo voy a hacer a vos. Así que... Nervioso. Dice que los chicos no mienten, dicen la verdad.
Me dice, la misma pregunta que me hizo él, te la voy a hacer a vos. La misma pregunta que me hizo Bebu, que es mi hijo mayor, que hoy se sacó una muela. Bien. Y me decís vos que le contestaste. Sí, claro. ¿Vino el ratón Perio o no? Lo tuve que buscar. Vino la profunda. ¿Vino el ratón Perio por la muela profunda o no? No, porque viene el ratón Perio cuando se le cae natural, no cuando se le saca. Ah, es una rata. Nah. Ah, pero el ratón Perio que es de tu casa es una rata. No es un ratón, es una rata. Bueno, la pregunta, Bochi, para vos es... Larga. Escuchen esto, para vos también, pasta, que a vos te gusta. Apa. No es de mujeres, pasta. ¿Quién es más rápido, Sony o Flash? Vamos con Flash. Flash, para vos. Bien. Acertó. Porque sí, lo para mí Flash es más rápido. Y Flash es el más rápido. Yo ya te dije la explicación. Está bien. Sony tenía que agarrar velocidad y salía patinando. Claro. Flash salía de una. Flash de una. No, aparte que era... es casi como veloz de la luz, Flash. Claro. ¿Cómo sabes? Claro. Hasta que salía Sony, 100, pobre. 1600 kilómetros por hora. ¿En serio? Está comprobado, sí. Es que era un flash. Era más rápido que pasta. No. Sí, cuando se separa una. Era un rey de Lola. Bueno, pasaste la primera prueba. Bien, todo aprobada. Excelente. Podemos seguir con Marco. ¿Tenemos otra? ¿Sigue? Tenemos otra. No, pero esperen, le da uno. Son preguntas muy profundas, hay que elaborar. La producción va tirando. ¿Están todos de novio, solteros? Mirá, dos de novio y dos solteros. La pensé en una, ¿no? Pero no por mí igual. Pensaste mucho ahí, ¿qué pasó? Dos de novio y dos solteros. ¿Tiene levante el tema de tener No. Nada. Cero. Ninguno de los cuatro tiene suerte con esto. No, tal vez vos. Es como, buena, y manda saludos Fabri Lazota, buenas tardes, acá prendido mirando el programa, escuchando a los colegas, muy bueno lo que hacen, es muy bueno poder verlos hacer música, ya que está un poco parado todo esto de poder salir, lo mismo que hablábamos, así que les manda saludos el amigo Fabricio Lazota, no sé si lo conocen a Fabricio, también es un músico local, los compartió, por eso le decía, es uno de los que compartió la publicación cuando sabía que ustedes venían. Seguramente han compartido escenario. Muy grande, Fabri. Acá Basavilbaso tiene aproximadamente, siempre hablamos, ¿no? Que tiene, bueno, gente de Villa Mantero les manda saludos. Tenemos una cuna de músicos tremendos. Basavilbaso tiene músicos y de distintos estilos, rock, cumbia, sí, folclore, siempre mucho. Hablamos. Y grandes músicos. Hace un tiempo se nos fue de gira, como decimos, un gran guitarrista de la localidad, que era Darío Ramos. No sé si llegaron a escuchar de él, pero era un genio. Llegó hasta llamar a Rata Blanca, que hoy hablamos, para que pueda tocar con él. Así que imagínense lo que era. Un grosso, grosso. Y así un montón de músicos que tenemos y que se vienen, ¿no? Sí. De distintos estilos. Ahora hay trap. Imagino que también en Villaguay también debe pasar, digamos. Sí, una ciudad sí, también sí. Bastante más grande que Vas. Variado, sí. Una gran cantidad de artistas debe haber. Sí. De todo, mucho estilo también, no solamente cumbia. Si tenés que decir que Villaguay es de rock, de cumbia o de folclore. Creería que de cumbia, sí, ¿no? ¿De cumbia? Aunque folclore hay también, Chamamé. Sí. Chamamé. Bueno, sí. Nosotros tiene un grupo muy grande de chicos que hacen, hablamos con Luisi Maldonado la vez pasada, Luisi Maldonado, que hace trap o hace estilo, eso está saliendo de, sí, de ahora música urbana esa actual. De a poco sí, eso está saliendo. También hay un grupo muy grande de chicos que hacen eso, que acá sí. Por ejemplo no pasa tanto, sí, hay, sí, sí, hay, pero no hay tanta cantidad, es verdad. Bueno, chicos, vamos a seguir disfrutando de su música. Para la gente que está ahí del otro lado, Laura de Villa Mantero manda saludos, también está mirando el programa. Y también estamos, ¿cómo estamos ahí por streaming? ¿Bien? Bien, así que vamos a seguir un ratito disfrutando de los chicos. Si se viene la pregunta para el próximo, le va a tocar a Marco. Bueno, se la hago yo. Dale. Marco va a ser el próximo que responderá. Bien. Bueno, Marco. Preparado, Marco. La pregunta que tenemos hoy. No. Sobre el escucho. ¿Con qué seguimos ahora? Vamos, la curiosidad. Oh, temas. Bien. Vamos, a ver. De ti, cómo tú estás, quisiera verte. Si en una foto te vi y me dieron ganas de comerte. Sé que al igual que yo, en el amor no he tenido suerte, pero me matan las ganas de verte. La curiosidad me mata y papá.
ya terminé. No sé si la vuelvo a ver. Subido de negociador para tanto calor de quemar. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las venas. Mami, ya cúrete en la arena. Con ese booty me duele que ya está ajena. Yeah. Te puso una de mis cadenas. Nunca le bajas de freno la copa llena. Que ya troca el duro, que le mueres el mundo. Tu bacha, tu yo, cuando el tercero bajo. Te pegué, te pegó, una vez dijo que no. Te pegué, abuso. No sé quién le vendió esa cámara retrucha, boludo. Anda, pero no anda ya. Eso por los videos que hace pasta en esta cámara, boludo. Aplausos, gente. Ahí voy, ahí voy. Está terminando el video. Cortando el video. Cortando. Bien. Excelente. Excelente. Bueno, le damos la bienvenida a un amigo también que llegó, que es el amigo Ocho. Ocho es sonidista. Les cuento, también trabaja con... Bueno, trabaja con todos los sonidistas porque él me dice que no es exclusivo ninguno. Eso hace que puedas trabajar con un montón. Bien. Y ganar plata. Claro. Claro. Sonidista y vende pollo robado. Sí. Y vende pollo robado. Bueno, chicos. Excelente. Excelente. Está nervioso, me dice que está nervioso Marcos y podemos dejar la pregunta para otro programa. Ah, no. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. No. Qué lástima. Después va a seguir, después sigue Cristian, una pregunta mía. Excelente. Chicos, cuando la gente va a ver un show de ustedes, ¿con qué se encuentra? Pasarle ¿cuánto tiempo más o menos duran los shows? ¿Cómo lo distribuyen? Bueno, canciones, estamos escuchando algunas del repertorio. Sí, sí, el repertorio, digamos que lo armamos con temas del momento, lo que está sonando ahora. ¿No importa el lugar de donde toquen, el repertorio es siempre igual? ¿O si hay un, no sé, un casamiento es otra cosa? No, si no, hay un 15 es otra cosa. Por ahí podemos llegar a cambiar el orden del cuerpo, cómo está ahí la gente, el ambiente, de tirar algún tema antes o después, pero generalmente se respeta, se respeta lo que tiene el armado. Sí, sí. Hablamos. Ya está armado, digamos, de esa forma, digamos, tirando clásico por ahí y después volviendo a lo nuevo. Excelente. Ah. ¿Y tiempos de show más o menos? Media hora, 45 minutos. Bien. Ah, bien. Bien, excelente. Bien, excelente. Mínimo media hora. Bien. Bien. Muy bueno. La pregunta que me sigue para el amigo Marcos. 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 ¿Es el micrófono o no? Dáselo, pasáselo. Acércaselo. Marcos, ¿este tiene pareja o no tiene pareja? Fue el primero que dijo, tengo pareja. Están preguntando las chicas acá. ¿Preguntan las chicas? Pregunta no. Dijo, tengo pareja. Tiene pareja. Ah, bien. Están llegando mensajes, ¿eh? Bien. Ahora, la pregunta. ¿Quién preferís, King Kong o Godzilla? Pará, Marco, ya está la pregunta. Sí. No la podés contestar hasta después de la pausa. No la ¡zafó! Tiene tiempo para pensar. Vamos a ir a una pausa y estamos de nuevo con la minivan. La verdad, así lo dejamos que se refrigeren un poquito, los chicos disfruten. Y ya estamos de nuevo, ¿eh? Qué pregunta, ¿eh? En nuestras redes sociales, en Facebook como LCPTV, en Instagram TR-Servicios Integrales y Facu Almeira, la combinación perfecta en tus redes. Óptica MG, anteojos recetados y de sol, amplia variedad de modelos, asesoramiento en multifocales y lentes de contacto, accesorios, utilizamos biseladora automática que nos facilita la pronta entrega en 24 horas de anteojos con graduaciones bajas, ya que contamos con un amplio stock de cristales orgánicos blancos y antirreflejo. Te esperamos en Avenida Urquiza 189 de lunes a viernes, todo el día.
y sábados hasta las 12 horas. Atendemos Jerárquico Salud y si sos jubilado, tenés 10% de descuento trayendo tu carnet. Todas las tarjetas y ahora 12 cualquier día de la semana. WhatsApp 3445 53 43 43. En Facebook Óptica MG. Instagram Óptica MG guión bajo Vaso. Marcos Gas, una empresa local al servicio de la comunidad. Tenemos garrafas de 10, 15 y 45 kilos. Llámanos o envíanos un mensaje al 3445 473350 y estamos en minutos donde nos necesites. Marcos Gas. Exigí Aberturas, reabrimos nuestro local en Baza Bilbaso para ofrecerle la mejor calidad y atención. Puertas, ventanas, paños fijos, cerramientos, vidrieras y todo en aluminio y vidrio. Te ofrecemos lo último en sistema de alta calidad, doble y triple vidriado, hermético, perfilería con ruptura de puente térmico, excelente hermeticidad, logrando un alto porcentaje de ahorro energético. Nos encontrarás en Casa Central, Primera Junta 1273 de la localidad de Gualeguaychú, sucursal en Concepción del Uruguay, 9 de julio 1252 y ahora en Baza Bilbaso, 25 de mayo 105. SG Aberturas. En el norte, en el sur, en todo el país, alguien se está preparando para cambiar el mundo. Sí, alguien como vos, estudiando desde su lugar, conectado con el mundo. Universidad Siglo XXI. Vos, el mundo, tu mundo. Periodismo, martillero y corredor inmobiliario, informática y más de 35 carreras cerca tuyo. Universidad Siglo XXI. www.21.edu.ar. Por mail a cau.basavilbaso@gmail.com o en nuestro Face. Cau Baza Bilbaso. Lo del Gringo, cancha de fútbol 5 y cancha de pádel, de blindex y de cemento. Ofrecemos clases particulares de fútbol y de pádel. Contamos con servicio de cantina con bebidas, comidas rápidas y más. Por pedidos de turnos o consultas, 3445 65 39 11. Lo del Gringo, cancha de fútbol 5 y cancha de pádel, en la esquina de Fleitas y Mitre. Vení a disfrutar. Nos enseñaban que debíamos ser princesas, pero nosotras decidimos lo que queremos ser. Nos pedían ser perfectas, pero le dimos color y elegimos a nosotras. Nos ordenaban no levantar la voz, pero además alzamos los puños y la mirada. Y cuando pensaban que esto duraría poco, demostramos que nuestro poder llegó para quedarse. Cuando le damos color, nada nos puede parar. Avon, dale color.
Atención Basa Bilbaso, el mejor chacinado de la región lo encuentra en el Gran Porcino. Salamines, bondiolas, queso de cerdo, variedad en escabeches y el mejor queso de campo. Haga su pedido de milanesas de pollo, cerdo y carne. Agende esta dirección, 25 de mayo y 9 de julio, frente al Cristo Rey. El Gran Porcino, teléfono 03445-154-56-523 y 03445-155-35-396. Bueno, quédate cerca por el tema de la cámara, que ahora no sabemos qué esta cámara. ¿Qué le pasa? Que che, ¿cómo está el centro, amigo? Así le mostramos a los chicos. ¿Se puede mostrar el centro para que conozcan el centro de la localidad? Amigo Mauro, ahí está, miren. Ahí está. Esta es una de las rotondas. Le vamos anunciando que se está viniendo un sábado lluvioso. Sí, yo creo que sí. Bastante lluvioso se viene. Un sábado con lluvia. Con mucha lluvia para la zona. Esta es una de las rotondas céntricas que tenemos. ¿Se habrás chocado todo en esa rotonda? No, en esa no. Hasta ahora ahí en esa no he chocado. Me dieron el carnet recién en la tercera prueba, imagínense. No, tremendo. La primera vez fui y bueno, me puse nervioso. El la único auto que vez, decía principiante atrás, que le ponen un cartel ahora. La tengo. Segunda vez había mujeres haciendo gimnasio enfrente de donde hacía la prueba. Yo no podía. ¿Te pusiste nervioso? No podía, me miraban, se me reían. Ahí chicas. Estamos viendo el centro de la ciudad. Che, y ahí estamos viendo la iglesia. Esa es la iglesia. También tenemos cámara dentro de la iglesia. Sí. No, che. ¿Qué es eso que se mueve? ¿Una sombra? Un espíritu. Bueno, chicos, estamos con la minivan desde Villaguay que han venido. Esta noche les recomiendo que escuchen Fuera de Control 9:30, 21:30 en FM Centro. Después van a estar en Estación Resto Bar. Van a estar a las 23:30 aproximadamente, van a estar ahí tocando. Así que les recomiendo que vayan reservando. ¿Qué mejor plan que comer algo y escuchar a los chicos? Hablar, escuchar a los chicos, pasarla bien. Bueno, quedó una pregunta. Tenía que responder. Para Marcos. Tenía que responder entre King Kong o Godzilla. Se viene la película. ¿Por qué la pregunta? Porque bueno, tenemos que promocionar. Hicimos un arreglo con Paramount Studios. Tenemos que promocionar la película que sale el 31 ahora. Claro, ¿no? Sale Godzilla versus Kong. Bien. No sé cuál es. ¿Cuál prefieres, sería? ¿Cuál prefiero o cuál gana capaz en la pelea esa? Y yo me tiro por King Kong. Por King Kong, bien. Tenemos que verla. Vamos a ver después si la aceptó. Vamos a verla. Porque todavía no la pudimos ver. Nosotros nos tiramos también por el equipo de King Kong. Sí. Pero bueno, hay algunos. Hoy, por ejemplo, tuvimos con el Pele y dice, sí. No, yo soy de Godzilla, porque King Kong es un invento, digamos, de Estados Unidos, de Hollywood. Y Godzilla es como de los japoneses. Claro. Es del anti-Hollywood. Así que bueno, hay una pelea. Hay mucha profundidad en las preguntas. Está muy charlado eso. Está bien. Chicos, así que, bueno, la banda fue fusionando, nos contaban fuera de aire, comenzó de una manera, son como los Nocheros. La única diferencia es que esto no nos meten preso ni los culpan de tocadores. Pero, por ahora. Porque los convencen antes. Ah, claro. Che, es así, vos no eras el cantante de la banda. No era el cantante, hacía percusión. Bien. Bueno, acá también. ¿El resto de los chicos que se separó sigue tocando o quedaron ustedes nomás tocando y el resto? Ellos armaron una banda, hoy por hoy no tengo idea, la verdad, si siguen. No hay. No. No hay mucha onda. Si puedo, los chocaría en la calle. Dice, tan lindo, ¿sabes? Están, mientras hablamos, hay cambio de cámara. No hay cambio de cámara. En vivo. Se enojó el camarógrafo. No se olviden que en un ratito va a estar Ámbito Agrario, porque terminemos el programa 19:30.
Pero mientras tanto vamos a seguir disfrutando de la minivan, estos chicos que vinieron con muy buena onda. ¿A quién le toca la próxima pregunta? Le tocaría a Cristian la próxima pregunta. Cristian, prepárate porque creo que es la más fuerte la que tengo. Ah, la de Cristian le toca la más fuerte. Sí, la más fuerte. Qué lástima. Ahora vas a entender por qué es la más fuerte. Ah. Sí. Bueno, decíamos que bueno, vienen desde Villa Guay, esta banda muy reconocida. Fíjense, síganlo en las redes sociales, como les decía, repetí las redes sociales. Las redes sociales, Instagram, la minivan oficial. Y en Facebook, YouTube. Continuamente, Facebook, YouTube y ahora TikTok. TikTok. Hay video, deberíamos. Buscá un video de TikTok. Amigo Maxi, después fijate si encontrás algún video de TikTok, pasáselo. Pero a. Pero re bien, ¿eh? ¿Cuántos seguidores? ¿Más de? 10.000 seguidores en una semana. Ah, la mierda. No, no, no. Nosotros no voy a decir que nos promocione el programa. Hace 6 años tenemos el. Bien, Ulises, bien. Increíble. Ya tienen. Para facturar. Ya hay que facturar ahí. No le teníamos fe y. ¿Y YouTube? ¿Cómo están en YouTube? YouTube tenemos casi 3.000 suscriptores. Bien. Vamos a pedir que nos etiquete. Y ya con 100.000 nos cobran. No, empezamos ya. Ya. Ajá. Tenés más de 1.000 suscriptores y. Bueno, acá tenemos, enfrente de ustedes tienen al chico que tiene más suscriptores en su canal de YouTube. Tienen casi medio. Millón de reproducciones. Sí, 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 bien. Es verdad. 5.500 seguidores en YouTube tiene este chico que ven ahí, así como lo ven. Así como lo ven. Jugando al pez y en vivo. Jugando al pez en vivo, aunque no lo creas. ¿Es en vivo ahora? Sí. Tiene publicidades. Primero entran las publicidades y después pueden. Entré un video de YouTube, me saltó la propaganda de Converse Godzilla. Yo que no puede ser. En el medio del video de aquel. Che, bueno, ¿cómo estamos, amigo Mauro? ¿Estamos ahí ya? Tenemos cámara. Ahí está. Bien. Oh, mirá, cómo mejoró. Estamos más claritos y todo. Estoy más blanco. Hablando claritos, ¿viste? Está más blanco también. Chicos, vamos a ir a. No sé, si quieren, tocamos algo más. Hay dos temitas más. Dale, ¿cómo no? Hacemos una hora, un par de preguntas más y cerramos. Sí, puede ser. Hacemos uno. Hacemos el clásico, la cerveza. Dale. Ajá, bien, me gusta. Hace tiempo que lo nuestro terminó. Debía decírtelo. Y ya llegó el verano. Y ese bronceadito te quedaba de 10. Lo nuestro fue mágico. ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta como besas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el mundo para el otro. No puedo pensar que y quise olvidarte y tuve un poco. A mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el mono para el otro. Llegó el verano y recuerdo muy bien que ese bronceadito te quedaba de 10. Lo nuestro fue mágico.
¿cómo podré olvidarlo? Por ahí salió más o menos. Bien, no, hasta entrar, chicos. Impresionante. No, estaba controlando allá cómo está saliendo. No, muy bien, está sonando muy bien, está saliendo muy excelente. Bien. La verdad que nos gusta, han traído, hay que reconocer, trajeron todos sus equipos, trajeron un equipo de monitoreo, todo para que salga de la mejor manera. Muy profesional los chicos. Chicos, bueno, le toca la pregunta al amigo Cristian ahora. Escuché atentamente. Cristian, querido, la pregunta para vos es muy, muy fuerte. Salió, acaba de salir La Liga de la Justicia, la nueva película que ya está para descargarse. Basta, está ahí, ya está descargada. Ya está pirateada. Cuatro horas dura. Cuatro horas diez. Dura. ¿Posta? Cuatro horas diez. Bueno, ahí está Superman, está Batman. Sí. Está todo. La Mujer Maravilla. Está la Mujer Maravilla. Aquaman. Aquaman. Maxi Fracaroli, está todo. Ah, un superhéroe. No, Maxi, no, ni hablar. Che, no, la pregunta es, ¿quién gana, Superman o Hulk? Superman o Hulk. Superman para bien. Vos. Está bien. Después tenemos bien. Que buscarlo. Pues. Hay algunas preguntas. ¿Pelean no entre ellos o no? No, todavía. No, hay respuesta. No, esa no hay respuesta. Esa no tiene respuesta. Esa no hay respuesta para él. Iron Man. Ah, claro. ¿Son de películas ustedes así del cine? ¿Son de cine? Allá en Villahuay hay cine. Tiene un cine allá. Está el cine, sí. Sí, pero ustedes yo, son cero. ¿Peliculero alguno? Cero. ¿Qué? Aquel sí. Yo miro los primeros 10 minutos y duermo. Y duermo. Bien. Ese es de tu equipo. Sí, ese el equipo de los que se duermen enseguida. Vos imaginate mirar la película esta de 4 horas y 10. Yo. Mirarla en 3 días distintos. No, tengo que mirar. Una hora, el otro día otra hora. No, ¿son hablar. De mirar tele? ¿Qué miran en la tele, por ejemplo? ¿Miran algo? ¿Nada? ¿Netflix? Nada. Eso sí. Yo nada. Poco y nada. Nada, bien. Nada, nada. Tele tampoco, nada. Nadie por ahí fútbol. Soy el único que mira. Ah, bueno. ¿Equipo? Boca. Boca. Todo Botero. Todo Boca. Impresionante. Sí. Pata. Bien. Basta. En vez de pues, ponerle a Minivan, le hubieran puesto la muerte en Madrid. Digo, no, le hubieran puesto la. le hubieran puesto la Bostero Band, por ejemplo. Claro, voy a haber sido claro. La Bostero Band. Chicos, la verdad que bueno, tenemos que ir finalizando. Vos tenés yendo. Que ir con el último. Con me el queda último, uno, sí, no querés que se va a salvar. Le queda la pregunta. A y Gabriel. Vamos a finalizar con un tema de, con, de con ello, obviamente. Bueno. La verdad que le agradecemos un montón, pero vamos primero con la pregunta. Dale. Gabriel, que es el último que queda a responder la pregunta, quedó para lo último. ¿Qué preferís, Gabriel? Dale el micrófono, acércale el micrófono, amigo Gabriel. ¿Qué preferís? ¿Que la gente siempre sepa lo que pensás o andar siempre desnudo? Pensá bien, que la gente siempre sepa lo que pensás, todo el tiempo, va por la calle y la gente va leyéndote el pensamiento, o andar siempre en pelota. Andar siempre en pelota. Bien. Muy bien. 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 Es lo nuestro. Es lo nuestro. Bien, bien. Es lo pasó nuestro. La prueba. Calculo que todos vamos por ahí. Todos por la vida. No, pues es preferible que nos vean en bola y no que sepan lo que pensamos. Eso seguro. Chicos, bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos a Bochi, a Marcos, Cristian, a Gabriel. ¿Alguna cosa quieran decir? Que quieran contar, bueno, les adelantamos que esta noche a las 21:30 van a estar en Fuera de Control en FM Centro y después a las 23:30 en Estación Resto Bar, va excelente. A estar la minivan y ojalá que muy pronto los veamos de nuevo por acá, chicos. Seguramente. La verdad que excelente, un gusto haberlos conocido y tenerlos aquí en nuestro programa. Los despedimos y despedimos a toda la gente ahí del otro lado. Chicos, ¿con qué nos despedimos? Estamos ahí deliberando de cuál hacemos. Dale. ¿Un clásico? Un clásico. Vamos. A ver. ¿Cómo duele hoy? Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente. Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir y se me va la voz. Y si no tengo tus ojos y no siento el calor, estas noches no son mías y no estoy junto a ti. Y la razón para vivir de rodillas junto a ti. Y se me va la voz pensando en que te has ido, mujer, y no siento el calor de lo prohibido. Y entréname pa' todo que todavía llevo dentro y la razón de ese recuerdo. Y así
cachito. La 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 la. ¿Salió por algo ese gato ahí? La 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 na 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 na. La última romántico, dale. La minivan ahí sonó en vivo. Muchas gracias. ¿Pueden hacer una más? ¿Les queda como para hacer una más o no? ¿Les queda para hacer una más? ¿Pueden tirar una más? ¿Les queda o no? ¿Alguna? No sé, cualquiera. Ahí tenemos ahí un par ahí bastante. Tiren, no, porque nos quedan 6 minutos. Vamos el de... El de Kepper. Que estuvo acá en Vaso hace poquito. El jueves pasado estuvo. Que el jueves estuvo, no sé. Bien. No, no, el otro, no sé. Soñé, dijo, sí. Le cambiaron nombre. No sé cómo hacer para decírtelo, que me enamoré de un nuevo amor, que alguien hoy ocupa tu lugar, que había dentro de mi corazón. Yo te delante otra vez, yo aquí entre la espada y la pared, tengo que tomar una decisión, si dejarla a ella o a vos. Sabes, cuando yo te quise, cuando te escuché, en esta ocasión, tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo. Me tengo que marchar, no quiero verte más, tienes que entender. ¿Ahí va o no? ¿Sonó? Salió parecido a lo de Kepper. ¿Larguen nomás? ¿El otro? Escápate conmigo. Do. Será la magia que tienen tus ojos y tus truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar. Por más que trate de alejarme, viví contigo, tú te vas. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer. Esto fue... ¿Cómo te atreves? La combinación perfecta TV. La combinación perfecta TV. Los esperamos el próximo programa. Con música, entrevistas en vivo y la onda que te mereces. Para que puedan pasar uno de los mejores momentos de su día. Y secciones de alto impacto. Pero no me acuerdo, no me... La combinación perfecta TV. Gracias por hacernos compañía. La combinación perfecta TV. La combinación perfecta TV.
Amigos del campo, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí damos comienzo a Ámbito Agrario, el programa, como decimos, de los productores entrerrianos, con noticias, comentarios, opiniones, y hoy con la entrevista al comisario de aquí, de la ciudad de Basavilbaso, Lorenzo Ramallo, que nos ha venido a hablar de la parte seguridad. Sin más dilaciones, vamos de lleno a nuestro programa de hoy. Panificadora Don Cirilo, elaboración con productos de primerísima calidad. Elaboramos pan, facturas, bizcochos salados, tostadas, palitos, galletitas dulces, masas dulces, panes dulce, prepizzas y la última creación, genaritos de dulce de leche. Riquísimos. Panificadora Don Cirilo está en Roberto Fleitas 288 y sucursal céntrica de calle Uchitel. Auspicia Ámbito Agrario, Municipalidad de Basavilbaso, gestión Hernán Bessel. Auspicia Ámbito Agrario, Comuna de Rocamora, gestión Rubén Bonín. Atención Basavilbaso, escuche, las mejores ofertas de supermercado están en precio mayorista, lo que necesita al más excelente valor. Avenida Urquiza 890, haga su pedido al teléfono 3445-530520, visite nuestra página web. Auspicia Ámbito Agrario, diputado Gustavo Heinz. Auspicia Ámbito Agrario, senador provincial Horacio Amabet, Frente Justicialista Creer. Bien, amigos del campo, estamos en esta oportunidad con el comisario de aquí, de la localidad de Basavilbaso, Lorenzo Ramallo, que gentilmente, siempre que lo invitamos, viene a acompañarnos en nuestro programa. ¿Qué tal, comisario? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda? Comisario, vemos que hay mucha prevención dentro de lo que es la localidad, por eso no hay muchos hechos que se estén dando a conocer. Sí, por ahora, como le dije la otra vez, o sea, la pandemia ha marcado un corte en lo que es el tránsito de gente, entonces eso nos ha beneficiado un poco, pero sí se está haciendo bastante prevención, el patrullero prácticamente no para en todo el día, y bueno, eso da su fruto de tener hechos, hemos tenido sí, pero muy poco, y en el ámbito, o sea, rural, que es lo que interesa, ha habido dos o tres delitos de abigeato para el lado de Gilbert, por ahí, en esa zona, pero se ha logrado más o menos identificar a los autores, no procediendo sea de allanamiento y secuestro, pero sí identificando a las personas que me rodeaban el lugar. Perfecto. Bueno, seguramente esto es la base del éxito de esta prevención, es que la gente de Basavilbaso y la zona del campo acompaña también a la policía. Sí, la gente nos acompaña bastante, nos llama siempre que ve alguna actitud sospechosa, algún vehículo raro, o colabora mucho llamando al 101 continuamente,
y la gente de campo por ahí es media reacia a llamar, pero aprovecho la oportunidad para decirles de que llamen, que no es una molestia, al contrario, a nosotros nos beneficia si no, nos avisan, porque como saben el personal no es mucho, pero cada vez que llamamos nosotros acudimos a los llamados de la gente. Claro. Está todo sincronizado, todos los que son las comisarías de aquí de la zona aledaña, Líbaro, Gilbert, Villamantero, Rocamora, con ustedes. Sí, estamos trabajando en conjunto, inclusive ahora en el próximo fin de semana vamos a diagramar un operativo medio en general con las comisarías acá de Rocamora, Líbaro y Urquiza, y vamos a coordinar también con Brigada Vigeato para controlar lo que es un poco más la zona rural en distintos horarios, para brindar una mayor prevención en la parte de campo, que, o sea, si bien la ciudad nosotros la tenemos bien controlada hasta ahora, la parte rural deberíamos, o sea, hacer un poco más de presencia con los móviles que le decía de las distintas comisarías, vamos a hacer operativos en conjunto. Claro. Refiriéndome al Ejido y al centro específico de Basavilbaso, se siguen haciendo controles de automotores, de motovehículos, y también preguntarle si se están poniendo cámaras nuevas. Sí, estamos haciendo operativos en conjunto con tránsito. Prácticamente todos los fines de semana hacemos operativos y entre semana también en diversos horarios. Y sí, se están colocando cámaras nuevas, las 9 que adquirió el municipio ahora. O sea, por la municipalidad se adquirieron 9 cámaras más, aparte de las 10 que ya teníamos. Y se van conectando de acuerdo a un cronograma. Así que con la municipalidad están trabajando en conjunto también. Sí, sí, con la municipalidad sí, o sea, el apoyo siempre lo tenemos del par de la municipalidad, sea en eso, o en combustible que nos realiza donaciones, o la parte de tránsito también, que siempre nos colabora cuando, más que nada los fines de semana, que está la restricción de circulación, siempre le estoy pidiendo al personal de tránsito que me ayude a controlar un poco lo que es el centro. Perfecto. Bueno, ¿cómo la están llevando con el cambio de autoridades que se ha producido en todo lo que es la provincia de Entre Ríos? Y el cambio de autoridades, o sea, a nosotros nos afectó en la parte de operaciones, vamos a decir, que fue el único cambio que vimos en jefatura, que cambió el jefe de operaciones nuestro, el que estaba de jefe de cuerpo ahora quedó de jefe de operaciones, asumió un nuevo jefe de cuerpo, pero ya veníamos trabajando desde mediados del año pasado con el comisario inspector Fernández, que los lineamientos básicamente son los mismos y no ve que haya muchas falencias en lo que se está haciendo y cómo se está trabajando, así que los lineamientos son claros y nos apegamos a lo que él dice. Perfecto. Y con respecto a la vacuna, ¿ya fueron vacunados? Sí, la semana pasada, o sea, nos tocó por cronograma de vacunación a nosotros, desde jefatura, bueno, mandaron una comisión con un enfermero para que nos coloque la vacuna acá a la comisaría de nosotros y Mantero, Líbaro, Urquiza, Rocamora, Moscas y Santa Anita. Esas fueron las comisarías que fueron vacunadas acá en Basavilbaso por el tema de la cercanía del lugar. ¿En el hospital se vacunaron? No, acá en la comisaría. Ahí en la parte de sanidad tenemos una oficina habilitada para eso, para sanidad policial. Y ahí fue donde se colocó la vacuna al personal dependiente de esas comisarías que le nombré anteriormente. ¿Qué recomendaciones le daría a la gente de Basavilbaso? Y a la gente de Basavilbaso, o sea, que sigamos cuidándonos de lo que es el tema del virus, porque todavía está, no es que dejó de existir, si bien se han permitido algunas actividades, se ha extendido el horario de circulación, pero los cuidados los tenemos que tener y más que nada, o sea, decirle que por ahí que se enojan con nosotros por el tema de que sacamos gente que del centro, que los vamos corriendo del lugar, pero es todo en el marco de la prevención y lo que dicta Presidencia de la Nación. Basso por ahí es un poco más permisivo, se le dio una hora más a la gente para que circule, pero en definitiva el fin es cuidar a la gente de que no se infecte. Y con respecto a los delitos, vamos a decir, a la prevención, de que no tengan dudas y que llamen al 101 ni bien vean algo sospechoso, les parezca algo raro, así no sea nada, pero que nos llamen. Es la única manera de prevenir. Claro. ¿Se ve que ingresa mucha gente de otras localidades a Basso o es normal, digamos? No, la circulación es normal, o sea, el fin de semana se ve la parte nocturna de que viene mucha gente porque como hay una hora más
de aparte de circulación que en otros lugares, entonces se ve que anda más gente el día viernes y sábado, que son los cuando están los chicos ahí en el centro que se juntan. Pero después el tránsito es normal, como venía antes. Bueno, así que la vía de comunicación es el 101. El 101, ajá, sí, o la línea fija que es 48-10-17 o 48-20-17. Esos son los teléfonos que tenemos en la comisaría. Perfecto. Bueno, si quiere agregar algo más, los micrófonos de Ámbito Agrario están a su disposición. No, eso es todo. O sea, gracias por la invitación y cualquier cosa a su disposición. Y a disposición de la gente que quiera ir a la oficina a hablar o a tratar algún tema, las puertas están abiertas. Y yo estoy prácticamente todos los días ahí, como verán, en la comisaría, así que es ir nomás y pedir hablar conmigo. Bueno, el agradecimiento propio porque he asistido en varias oportunidades y veo la gentileza no solamente suya, sino de todo el personal ahí, para con respecto a la gente que va a solicitar algo y que realmente salga con alguna solución. Sí, sí, muchas gracias. Hemos pulido detalles en ese sentido de atención al público, porque nosotros nos debemos más que nada a la comunidad, y la gente que va generalmente va con un problema, y si uno lo atiende mal, se va con dos problemas, en vez de venir con uno, ya suma otro, que es la atención, y entonces hemos puesto mucho hincapié en lo que es la atención. Bueno, reitero el agradecimiento. Gracias. Bueno. Así pasaba el comisario Lorenzo Ramallo, de aquí, de la localidad de Pasavilbaso, por Ámbito Agrario. Cinco departamentos entrerrianos concentran el área con sorgo. El avance de la cosecha se ubica en un 13%, unas 18.000 hectáreas, de las 139.000 implantadas en la presente campaña. Según el CIBER, la superficie sembrada con sorgo en la campaña 2021 se ubicó en 139.000 hectáreas, por lo tanto se detectó un crecimiento interanual del 100,6%, 72.400 hectáreas. Cabe destacar que el valor de superficie provincial es el segundo más elevado de los últimos 20 años. La demanda generada por China disparó el precio futuro del sorgo, que por momentos superó al maíz y le otorgó una excelente competitividad en los márgenes brutos. Del área total implantada, aproximadamente el 75%, 104.000 hectáreas, corresponden al tipo granífero, mientras que el 25%, 35.000 hectáreas restante, fue ocupado por el tipo forrajero, silero o de doble propósito. Los departamentos con mayor superficie implantada fueron Gualeguaychú, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay, con una participación que se ubicó entre el 11 al 13%. En estos cinco departamentos se concentró el 58% del área total implantada. Lentamente avanza la cosecha del arroz entrerriano. Así lo dio a conocer esta semana el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, quien además reportó que las causas por la cual no se generalizó la cosecha son la elevada humedad del grano, 24%, y la presencia elevada de granos verdes asociado a emergencias desparejas, lo cual generó diferencias en los estados fenológicos dentro del lote. Los colaboradores del sector manifestaron que hay diferencias significativas en el rendimiento de lotes puntuales que fueron afectados por pericularia y que no recibieron tratamiento con fungicidas. La condición del maíz de segunda o tardío está sembrado en la provincia en la campaña 2021 y presenta una superficie levemente superior a la que se obtuvo en el ciclo anterior, que fue de 23.800 hectáreas. La mayor parte del área implantada se encuentra en pleno llenado de granos, R3 grano lechoso. Según el CIBER, la condición del maíz en la provincia es la siguiente: muy buena 4%, buena 32%, regular 38% y mala un 26%. El maíz para consumo animal alcanzará los 12.200.000 toneladas. El consumo forrajero de maíz o para uso animal alcanzará las 12.200.000 toneladas durante la campaña 2021, unas 300.000 toneladas por encima de lo registrado en el ciclo anterior, según la Bolsa de Comercio de Rosario.
Así, el cereal dedicado a alimento animal crecerá a partir de una baja en la producción de 3 millones de toneladas hasta las 48.500 millones respecto del siglo pasado, mientras que el saldo exportable se ubica en 34 millones de toneladas, a pesar de que el cereal destinado a la exportación tendrá una alta participación en la producción total, la bolsa sostuvo que se comienza un nuevo ciclo comercial maicero con suficiente holgura para abastecer tanto al mercado interno en la producción de alimentos como el aumento de la demanda internacional de carnes y productos lácteos. La provincia evaluó la agenda de actividades conjuntas con el INTA. El ministro de Producción, Juan José Bailo, recibió en su despacho a Ricardo García, presidente del Consejo Regional del INTA de Entre Ríos, para evaluar la agenda de actividades que se realizará este año y que fue definida con la participación de todas las instituciones que tienen representación. Los ejes centrales están orientados al fortalecimiento de acciones concretas en las cadenas productivas que impactan decididamente en el agregado de valor en origen, explicó Bailo. Entre estas se destacan el fortalecimiento del laboratorio de virología aviar del INTA Concepción del Uruguay, que es una referencia en todo Latinoamérica, el apoyo a la cadena foresto-industrial de la provincia, que fortalecerá todo su entramado productivo, incluido el INTA de Concordia. Por su parte, García indicó que también se evaluó el proyecto de ley provincial para la promoción de la producción ovina y caprina, que permitirá la formalización de la cadena en todos sus eslabones. Confederaciones Rurales Argentinas, el bolsillo es siempre el mismo y ya no das para más. Confederaciones Rurales Argentinas emitió un comunicado señalando que el aumento de los combustibles representa no solo un golpe para el bolsillo, sino que erosiona la cadena de la producción. Es el cuarto aumento en menos de 2 meses y medio. YPF sigue avanzando en su intención de financiar sus ambiciosos proyectos de inversión a través del aumento de sus combustibles, forzando así los precios de la venta de un insumo sensible y esencial en las distintas cadenas productivas del país, señaló Confederaciones Rurales Argentinas en el comunicado. Las subas de precios recurrentes, la actualización obligatoria trimestral del IPC del impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono aumenta la presión fiscal recaudada con cada carga, y es que en algunos casos el 47% de lo pagado en la factura de combustible son impuestos, puntualizó la entidad. El SENASA recuerda que está implementando el Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina. El SENASA recuerda que está implementando el Plan de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina, actualizado recientemente por su resolución 77/21. La modificación de algunos artículos de la norma original que creó el plan, la resolución SENASA 67/2019, ofrece alternativas para cumplir con la determinación obligatoria del estatus sanitario DOES en los rodeos que realizan reproducción y alcanzar el principal objetivo de la estrategia, identificar los establecimientos infectados para su posterior saneamiento, informó en un comunicado. La actualización establece nuevos plazos para cumplir al DOES de manera estratificada e incluye la posibilidad de realizarla a través de un muestreo de los rodeos con la finalidad de facilitar esta actividad a los productores de cría y ciclo completo, señala el organismo. Preocupación por la sequía e impacto en pequeños productores. La Federación Agraria Argentina manifestó preocupación por impacto de la escasez de lluvias que afectan las explotaciones de productores de pequeña escala y reiteró el reclamo de actualizar los fondos de emergencias para asistirlos. En un comunicado, la entidad remarcó que la sequía y la falta de precipitaciones en momentos claves para la producción afectaron y afectarán las cosechas de granos con merma en los resultados.
La semana pasada, la Bolsa de Comercio de Rosario redujo la previsión de producción de soja en su última estimación de 4 millones de toneladas, al pasar de 49 a 45 millones, producto de la reinstalación del clima seco en febrero y parte de marzo. Frente a este panorama, la Federación Agraria dijo que cuando se analizan más detalladamente el impacto de esta situación, se confirma que afecta más fuertemente a los pequeños y medianos productores, muchos de ellos, tanto en la pampa húmeda como la de las producciones extrapampeanas, lo están perdiendo todo sin tener quien los asista. La leche cerró en febrero en un promedio de 24,67 pesos por litro. El precio de la leche cruda cobrado por los tamberos en toda la Argentina en febrero tuvo un promedio de 24,67 pesos al litro, de acuerdo a los registros del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina. Ese valor estuvo 6,4% por encima del valor promedio de enero de 2021 y casi el 36% por encima de febrero de 2020, según los datos de Siglea publicados por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Con la suba del 6,4% en el mes, los tamberos sortearon la inflación de febrero, que fue del 3,6%, según publicó el INDEC la semana pasada. Sin embargo, midiendo la inflación acumulada en 12 meses, de febrero a febrero, el valor de la leche de tambo se desvalorizó 40,7% inflación acumulada en un año y solo el 37,7% de variación de precio. Presentan propuesta para la nueva ley de fitosanitarios. Se realizó en el Centro de Convenciones de Paraná el primer encuentro entre funcionarios del Ministerio de la Producción y legisladoras y legisladores de ambas cámaras para presentar el proyecto de buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios en la provincia aportada al debate por esa cartera provincial. Para el tratamiento de la iniciativa, desde el Ministerio de Producción convocaron a diputadas, diputados, senadoras y senadores con la intención de que se informaran del aporte para su posterior debate en la búsqueda de elaborar una norma consensuada que contemple las necesidades y requerimientos de todos los sectores involucrados. Por su parte, el presidente de la Comisión de Comercio, Industria y Producción, el diputado Néstor Loggio, celebró la etapa de intercambio y manifestó que la idea principal es analizar la propuesta que fue conformada en una mesa intersectorial presidida por el Ministerio de Producción, en la que fueron escuchados todos los sectores. Carbap se opone a la modificación del impuesto a las ganancias porque arranca en el 25%. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Carbap, emitió un comunicado manifestando su oposición al proyecto de ley que busca modificar el impuesto a las ganancias por considerar, entre otras cosas, que las escalas comienzan pagando un 25% cuando con la actual ley lo hacen con un 8%. Según afirman los ruralistas, la voracidad fiscal no se detiene y para el presidente de la entidad, Horacio Salaverri, hay un abuso y la compensación que se busca es mayor que el gasto. Cabe destacar que la modificación del impuesto es impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional y en particular por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Este proyecto de reforma no hace más que promover un círculo vicioso de la pobreza, ya que la voracidad fiscal sin límite del gobierno va a generar menos inversiones, menos empleo, provocará una menor actividad económica, más pobreza y un mayor gasto público, afirmaron desde Carbap. Entre Ríos le apuesta al desarrollo productivo. En un trabajo mancomunado, empresarios y referentes sociales de las principales cadenas de valor de la provincia y funcionarios nacionales y locales aportaron proyectos, ideas y nuevos contenidos para sumar a la mesa nacional donde se debate el Plan Federal de Desarrollo Productivo. La iniciativa se encuentra coordinada por el Ministerio del Interior de la Nación y desde Entre Ríos por el Ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bailo, y el de Economía, Hugo Bayay. Desde el Ministerio de Producción entrerriano aclararon que el encuentro fue realizado por plataforma digital
y el jefe de la cartera productiva determinó que a raíz de este accionar quedó demostrado que la gestión del gobierno de Alberto Fernández tiene un espíritu auténticamente federal y se demuestra en acciones concretas. En ese sentido, remarcaron además que Bailo determinó que por medio de ese foro se dio la continuidad al trabajo iniciado semanas atrás con la visita de los ministros del Interior y Economía, Guado de Pedro y Martín Guzmán, donde se fijaron metas para promover el desarrollo de la provincia. FARER pidió la emergencia agropecuaria para el departamento Uruguay y otros tres. La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos solicitó ante el gobierno provincial la declaración de emergencia agropecuaria para los departamentos Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuí y Concepción del Uruguay por la escasez hídrica prácticamente sin precedentes. Desde la entidad gremial señalaron que no solo ha sido muy escasa la cantidad de milímetros caídos, sino que a ello se asoció a las temperaturas muy altas que han dañado visiblemente los cultivos, pasturas y campos naturales, siendo irreversibles los perjuicios ocasionados con la implicancia que ello tiene en la economía de los productores. En tanto, sostuvieron que sería oportuno considerar dentro de la emergencia que el alcance de las medidas no solo sea para productores de campos propios, sino también para la gran cantidad de productores que no posean tierras propias y que se encuentren en situación de arrendamiento. Auspicia Ámbito Agrario, Municipalidad de Baza Bilbaso, gestión Hernán Bessel. Auspicia Ámbito Agrario, Comuna de Rocamora, gestión Rubén Bonín. Atención Baza Bilbaso. Escuche, las mejores ofertas de supermercado están en precio mayorista. Lo que necesita al más excelente valor. Avenida Urquiza, 890, haga su pedido al teléfono 3445-530520. Visite nuestra página web. Bien, amigos del campo, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana, siempre en el mismo horario. Como decimos, Dios los bendiga y hasta entonces.